Buenas noches, amigos. Estamos de vuelta en la carreta. Muy contentos. Otro programa más. Ya, Piri, Chelo, Lalo. Muy buen programa se viene ahora, ¿eh? Muy buen programa. Séptimo programa ya. Media temporada, papá. Media temporada ya. Se les va a hacer un break ahí como en las temporadas americanas para que descansen. Sí, para que descansen de la mano. Para no tenerlos tan atiborrados de ese programa. Y empezando por ahí de enerito, ¿no? Mediados de enero, de la segunda temporada. Así es. Bueno, primero que nos sigan viendo, porque luego, pues, ¿para qué hacemos? Sí, compartan, muchachos, no sean. Pero le vamos a meter candela a la media temporada de emoción. Tenemos una excelente invitada hoy. Orgullo sudcaliforniano. Internacional, papá. Internacional. Y de los mayores representantes musicales de Baja California Sur. Sí. Yo creo que es el máximo exponente de la música. Sí, la verdad es que sí. Estaba leyendo un poco de su biografía. Ah, hiciste tareita. Claro, tareita. Tengo que estudiarle, papá. Pequeño. Digo, ya la conocía, porque ¿quién no ya conoce? Ya te dejó la cruda estudiar. Ya, la crudita ya la bajamos, rey. Digo, ¿quién no conoce a Diana? O sea, sí, todo el mundo, por lo menos el paseño tiene que conocer a Diana. Claro, Reyes, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, hice un poco mi investigación y veo que tiene, pues, desde chiquilla empezó, años de experiencia. Dicen que cantó con... Ahí estuve leyendo que ella nos va a platicar ahorita, pero bueno, que nos platique ella de su experiencia, de su carrera, su trayectoria, que es vasta musicalmente hablando, y pues platicar de un temita en común que yo creo que más o menos ella también nos va a poder apoyar en algo que es como el sueño americano, ¿no? El irte a trabajar a Norteamérica, el buscar nuevas oportunidades... pues tratar de superarte. Y el lanzarte de pollero, ¿verdad? Y jale, mano. El triunfo, ¿no? El triunfo de la cultura mexicana en Estados Unidos. Ya tienen mejores tacos, tienen mejor música folclórica. Pues ahí van. ¿Ya son mejores en fútbol? Ya, pues pronto, los chicanos, ya los estamos importando ahora, los mexicanos. Ahora nacen, los estamos repatriando. Los mexicanos, porque son mexicanos, ¿no? Nacen en Estados Unidos, juegan mexicanos. Fútbol y nos los traemos a la selección, ¿no? Todo, ya, pues somos la tercer minoría más importante en Estados Unidos. Y la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles. Oye, si ya cuando pase este programa ya van a ser las elecciones, ¿no? Ya el pasado. O van a andar por ahí, ¿no? La de Donald Trump. Ay, que no gane ese güey otra vez, por favor. La del pelo guapo. Pero el otro amigo tiene más pinches años que Matusalén, ¿no? Su chingada madre. Tiene arrugas en las arrugas, ¿no? Arrugas sobre arrugas, cabrón. Un saludo a Joe Biden. Un saludo a tu campaña. Ahí nos contactó tu coordinador de los Estados del Sur. Te vamos a pasar el cheque por la mención. Oye, y tocando el tema de saltar el sueño americano, ¿por qué la gente? Bueno, obviamente es por el rollo de la economía, ¿no? Pero ¿qué tan diferente es la vida en Estados Unidos para el mexicano que la de acá? O sea, regularmente se va la gente que no tiene... Supongo yo que al principio debe ser muy difícil, güey. O sea, muy difícil, más si no tienes papeles ni nada. Ya conforme pasa el tiempo, pues ya ganas en dólares. Sí. Ya tu nivel de vida ya es mucho mejor. Y allá es mejor la seguridad y todo. O sea, no, el pedo es llegar, güey. Pero no debe ser nada fácil, digo. Empezando desde lo básico, que es alejarte de tu familia. Claro. Tú sabes... Claro. Principalmente eso debe ser complicado. Hay gente que se va así sin papeles, hay gente que se va de trabajo legalmente. Al final de cuentas, las dos dejas de ver a tu familia, no debe ser una cosa fácil. Pero ese tipo de cosas que comentas, por ejemplo, lastimosamente, digo, uno es muy arraigado a su país y la verdad quiere mucho su país, pero la necesidad, la ausencia de trabajo, la ausencia, la poca economía, la poca... las oportunidades. Hospitales, escuelas, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas orillan al mexicano, inclusive al centroamericano, claro, a cruzar. Que la frontera de Sudamérica, de Centroamérica, perdón, la del sur de nosotros, debe ser mil veces más ojete que la del norte, ¿eh? Eso es, me queda totalmente claro. Pues ya nos conquistaron. El Mexa en realidad sí somos mucho más ojetes que lo que el gabacho es con nosotros. Bueno, sí. quién sabe. Aunque fíjate que hay unos vivanes como el Víctor Geraldo que se tienen que ir de aquí para casarse allá. Ah,
papelito. Oye, ¿cómo le echaste carrilla ese cabrón? Saluditos a mi compa Víctor. Pero iba cargado, ¿no? Ya, ya iba cargado. Oye, y sí, y te comentaba, entonces, muchas veces, como es la necesidad, pues, que te orillen. Claro, hay gente que se va y dejando a la mujer embarazada, a hijos chicos, y es tanto, imagínate la poca oportunidad. Nosotros, yo me creo, lo platicamos hace una semana en el programa pasado, estamos bendecidos por el estado en el que nos tocó vivir. Hermoso, o sea, hermoso. En realidad, Baja Sur te da mucho. Te da mucho con tan poco, pues. Sí, o sea, sí. No necesitas más de lo que tienes para tener una vida decente. Obvio, si te quieres esforzar y eso, pues hay también para eso, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, la necesidad de tener que mejorar y aliviar a tu familia. Entonces, pum, te pegas para allá. No, y ves historias de gente que está ya viviendo y que no ve a sus papás hasta 40 años después, claro, porque sí, no puede regresar. Lo agarran y la madre, ¿no? No, pues todos tenemos, yo creo que algún conocido, algo que ya nunca pudo regresar por esos temas. Pero es la aspiración más natural del ser humano, si ¿no? Mejorar la vida. Ya establecerse en Estados Unidos ya es como, si es un sueño cumplido, digamos, o sea, si, pues digo, mejoras en calidad de vida, economía y todo. Yo creo que al final de cuentas, las situaciones están muy difíciles, no dejas de ser una minoría, no dejas de batallarla con el tema de papeles, permisos, racismo. Pero también estás viviendo en un primer mundo, pues no, claro, estás viviendo, sí, claro, en un tercer mundo, y el mexicano es trabajador y los que la hacen, pues les va muy bien, ¿no? El chambeador la va a hacer, güey. Sí, 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 decía un amigo, nunca he conocido a alguien que se levante temprano a trabajar y le vaya mal, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, sí les va bien, las remesas es el principal motor de la economía mexicana en estos tiempos, sí, de COVID. Es la importancia de que tienen los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y al final de cuentas, la frase también que dicen, oye, cabrón, pues, ¿por qué te fuiste? Porque prefiero ser pobre allá que pobre aquí, cabrón. O sea, allá tienen más gusto. Sí, son, hasta el que vende hamburguesa. Son muchas cosas, y como dice Ramiro, pues, o sea, hay veces que... Puta madre, se me olvidó lo que estaba diciendo. La mentira. No, pero hay muchas. También hay muchas historias de éxito: restauranteros, cocineros, sí, artistas, que ya pues están en primer nivel en el primer mundo, que sí, no es lo mismo que aquí en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo un programa de Netflix de cocina, se lo recomiendo. No les voy a decir el nombre porque pues no me pagaron. Pero es un concurso de cocina, ¿no? Y salen dos, tres chefs ahí, mexicanos, y entre ellos también sale un mexicano. ¿No sé, güey, qué te pareces tú? Un mexicano que no es chef, pero es el rey del taco en Los Ángeles. Ganó un concurso de no sé, 1,000 y tantos puestos de comida, ganó y al final llega ahí les va el spoiler, ¿no? Pues llega más alto que los chefs chingones y todo, mexicanos también que había en el concurso, ¿no? Pues como dices, quiere chambear. El que trabaja y son historias de éxito. Yo creo que hay muchas, gente que comercia, gente que se dedica a la industria del alimento, artistas, de repente dice, oye, no conocía a tal cantante, ¿no? Y te fijas y tiene millones y millones de discos vendidos, arenas y arenas llenas, y pues sí, pero en Estados Unidos, digo, el éxito allá es mucho más grande, ¿no? Una vez que la haces. Oye, Lalo, hay muchas historias de eso. Y por ejemplo, este tema, más ad hoc a nuestra invitada del día de hoy, musicalmente hablando, hay muchos grupos, ustedes recordaban, por ejemplo, Tucanes, Tigres. Sí, sí, sí. Ellos empezaron, a lo mejor empiezan aquí en México, pero su boom fue en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Fue con la población mexicoamericana o el hispano. Sí, sí. ¿Por qué será? La poca oportunidad aquí, la gente no conocía ese tipo. Yo creo que aquí muchas veces... Es más gente, yo creo que es importante, perdón, no te interrumpí. No. Es mucha más gente, el mercado es mucho más grande y es un poder adquisitivo mayor, ¿no? O sea, las entradas de un concierto en Los Ángeles, en Phoenix, en Texas, generan mucho más dinero que las entradas que puede haber en ciudades grandes. También Chicago, también yo creo que influye mucho el hecho de cuando un mexicano está fuera del país. ¿Extraña? No, y otro mexicano lo ve
se ve con más gusto y con más arraigo. Claro, más, vas a ver hasta algo. Cierto punto aquí somos un poco malinchistas con el mismo mexicano, ¿no? O sea, si un mexicano está creciendo, lo jala, ¿no? Y ahí cuando sales afuera, es un mexicano te impulsa. No sé si es por... Pues el ahora sí, como el chiste de los huizapoles, el de puto, joto, puto. ¡Estoy perdido, manito! Oye, como el fútbol, el fútbol, el fútbol. No, el morro este que canta el Giovanni, ¿no? El Giovanni Cadena. Aquí, la verdad, en el rollo, aquí sí lo conocemos, pero en Sinaloa, Sonora, donde se escucha la música regional mexicana fuerte, no tiene tanto nivel. Y en Estados Unidos está... Hit, pues la misma nota que salió ahora, el alemán, ¿no? El rapero este que es Cabello. Sí. Y que está grabando con Snoop Dogg. Y en México nadie escuchaba de él, o muy poca gente, pues. Sí, allá. Pues es que escuchaban los que están metidos en el medio, ¿no? Pero sí, acaba de salir la nota, están trayendo ahí un proyectillo, es un rapero californiano de Los Cabos, y el güey, pues con Snoop Dogg, ¿qué más? La selección nacional que las traen como circo a Tyden, ¿no? Pues por todo Estados Unidos. Y allá llenan. Y aquí es como precisamente... circo, ya sin contrabán contra jugadores que ni profesionales les inventan selección y todo, el mexicano ahí va a llenar el estadio. Y es precisamente lo que comentan, pues que allá el nivel de ingreso a un evento pues es mayor. Entonces dices, do the max, güey. Sí, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, pues con nuestra invitada, ya está Diana Reyes. Ya llegó por ahí, ya se está tomando una cervecita, ya la vi. No, y ahí llegó ahí también con la esposa que... Pues madre, no, voy a decir, no, ya no arregló el cuadrito y todo el rollo. Productor, va. Ya hizo lo que tú no haces, chico. Sí, tuvimos que traer un... Pero vamos tuvimos comercial. Que traer un productor. Vamos a comercial ahí de Gasolinera Polanco. Consuman local, papá. En Gasolineras Polanco seguro te alcanza y la gas te rinde más. En Gasolineras Polanco el servicio es perfecto y atención de calidad. Gasolineras Polanco es la gas de mi ciudad. Amigos, estamos de regreso aquí en La Carreta. Ya llegó nuestra invitada de lujo. Todos los honores para Diana Reyes. Diana Reyes de La Paz. La máxima exponente, papá, ¿no? De la música regional y de Baja California Sur, ¿cómo no? Mi querida Dianita, ¿cómo estás? Otra vez, gusto verte. Hola, ¿qué tal, muchachos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a La Carreta. Aquí feliz de la vida con ustedes, saludándolos. Bien, bien, bien. Dianita, pues tenemos hoy, bueno, primero que nada, pues agradecerte que hayas venido a La Carreta, pero tenemos un tema en la mesa. Okay. No, estamos hablando de pues el sueño americano, a ti que te tocó vivir varios añitos por allá. Platícanos un poquito sobre el tema. Bueno, miren, la verdad es que no me gusta mucho hablar de política, porque creo que la política, el fútbol y la religión son temas que realmente no se deben de tocar, sobre todo entre amigos. Sí. Pero la verdad es que sí, ya 16 años me tocó vivir en Estados Unidos, 7 años en el DF, un año en Mazatlán. Pues he vivido en todos lados, menos en mi tierra, ¿no? Pero por eso es que ahorita estoy aprovechando todo este tiempo maravilloso. Y digo, a pesar de la pandemia, pues he disfrutado mucho mi tierra todo este tiempo que tengo aquí. Y la verdad es que, aunque me siento muy agradecida de todo lo que he vivido y lo que me han dado diferentes lugares, no, pues vivir en La Paz es otro rollo, la verdad, otro es que rollo. No se compara. Sí, está bien chingón. Está chingón. Pero sí, pero la verdad es que, hablando de lo que dices, ¿verdad? Pues la verdad es que yo creo que eso también me tiene más contenta, porque allá de repente pues entra mucho la frustración, el hecho de estar en un contacto directo con los paisanos, no solamente mexicanos, sino hay mucho centroamericano, hay mucha gente de otros países, inclusive cuando me ha tocado asistir a diferentes marchas, que por cierto, creo que soy antipolítica, sin embargo... Soy también anti-Trump, la verdad. Yo estuve en... fui parte de varias marchas y fue impresionante ver cómo gente de otros países que uno a veces no se imagina, porque uno nomás a veces piensa como que son los hispanoparlantes, ¿no? Y no, hay mucha gente árabe, hay mucha gente polaca, hay mucha gente china, mucha gente vietnamita, o sea, hay mucha gente. Cuando yo fui a mi primer marcha dije, ay, pensé que iba a estar entre puro mexicano, y resulta que mira, somos... el chingón peruano. Es que los indocumentados son de todas las etnias, o sea, son de todos los países. Pero también la ciudad donde vives
Angeles es una ciudad como muy cosmopolita. Completamente. Donde llega gente de toda parte del mundo, pues. Completamente, sí, la verdad es que sí. Creo, si no me equivoco, alguien dijo ahorita que Los Ángeles es la ciudad número uno de mexicanos. Creo que Chicago es el número dos, ¿verdad, Jorge? Sí, así Chicago es el número dos. Se nos fue Jorgito, bueno, ¿verdad? Que sabe todo. Yo me acuerdo cuando se iban a Cuauhtémoc Blanco. lloré mucho, pero me acuerdo de... En ese entonces era Chicago la ciudad con más mexicanos después de Los Ángeles. Y creo que era la tercera, o sea, era el DF, Los Ángeles y Chicago en número por arriba de las demás ciudades mexicanas, ¿no? Con números de paisanos allá. Pero aparte, como tú bien mencionas, pues todas las nacionalidades, todas las minorías americanas están en contra de Donald Trump. Discúlpame, amigo, yo sí te tengo en Twitter. pero no, la manifestación en contra de él, de sus políticas, de contra los Dreamers y todo eso, pues unieron a la gente de ahora sí de todos lados, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, Chicago es tan importante que en Chicago está la población más grande, después de la ciudad más grande de Polonia. Uh-huh. El segundo lugar donde hay más polacos está en Chicago. O sea, eso te deja ver que tenemos gente de todos los países, ¿no? Y toda la gente sufre de la misma situación. Ahora, yo sé que hay mucha gente, y hablando de política, pues es muy complicado porque, pues, las... la gente, obviamente, que no le va al que tú le vas, pues obviamente, de repente a mí me estresa ver cuando la gente se pelea en las redes sociales. Y yo creo que, pues, obviamente cada quien tiene libre albedrío de votar y de elegir a sus candidatos o a sus gobernantes. Sin embargo, hay mucho... mucho odio, mucha agresividad cuando en ese tipo de cosas se refiere. Entonces yo sí soy muy anti-Trump y por ejemplo a mí me ha tocado muy de cerca, porque pues el estar tan pegada a la comunidad, tan cerca, por ejemplo allá, aquí por ejemplo viene un artista de algún lugar y es imposible que lo veas. Ahí en Estados Unidos estamos codo a codo con el público, o sea, la gente tiene la oportunidad de estar tan cerca de nosotros como si fuéramos, pues, como realmente somos, como cualquier otra persona haciendo lo que nos gusta. Entonces las quejas de la gente, el miedo de la gente, todas las cosas que hemos vivido, por ejemplo el atentado tan trágico que fue en El Paso, Texas, que fue precisamente porque el tipo dijo que escuchó a Donald Trump. Entonces, yo creo que respetando a toda la gente que esté a favor de él, en el caso que yo he visto, siento que se ha abierto una puerta muy grande para que ya existía, pero como que despertaron a ese monstruo dormido que es el racismo. Sí. Y de alguna manera la gente se ha dado la libertad ahora de ser más agresiva, de atacar a la gente inclusive en la calle. Yo nunca había vivido hasta esta época, nunca había vivido racismo ni ningún tipo de agresión. Y un día estábamos en un restaurante haciendo fila y estaba con mis compañeros músicos y obviamente no estábamos hablando español y de repente un tipo enfrente de nosotros voltea y nos empieza a agredir porque estamos hablando español cuando vivimos en Estados Unidos. Tres cachetadas. Oye, y uno de mis músicos voltea y le dice, bueno, el que nosotros hablemos más de un idioma no es problema. O sea, el que tú no hables más de un idioma no es problema nuestro. Es. Sí, estamos en un país libre y podemos hablar el idioma que nosotros queramos. El problema es tuyo porque no nos entiendes, pero yo sí te entiendo perfectamente. Entonces, yo creo que se abrió una puerta muy grande para que esa gente que de repente estaba un poquito dormida, hoy en día quiera, yo creo que todo lo hemos visto ahora en Estados Unidos, se están viendo cosas que nunca se habían visto, como estas agresiones, claro, como estos descontroles de no solamente de la comunidad morena, sino que ya es como un desastre que nunca había pasado. Entonces, pues nada, yo creo que como ustedes, como yo creo que siempre vamos a estar a favor de nuestros paisanos. Claro. Que lastimosamente yo no creo que nadie se vaya por gusto. Uh-huh. Se van por necesidad, no, por faltas de oportunidades, como lo dijeron, por falta de trabajo. Sí. Yo creo que es horrible para un padre de familia, tanto madre como padre, de repente ver que sus hijos no tienen una solvencia para estudiar, para salir adelante. Entonces yo creo que mucha gente lamentablemente se va a Estados Unidos porque pues sí hay muchas oportunidades. Ahora ya la gente también se está yendo a Canadá, que están abriendo la puerta para que lo hagan.
Pero sí, yo creo que cualquiera de las personas que viven allá, aunque tengan una vida solvente y aunque vivan una mejor calidad de vida, yo creo que cualquiera quisiera vivir en su país. Si pudieran regresar, Diana, pero mencionas algo muy importante. Las tortillitas de ahí. Claro. Con una cachetadita de frijoles. Son diferentes ahí. Diferente la comida. Todo. Pero mencionas algo muy importante, que son dos temas, ¿no? La confrontación ahora por el tema de las redes sociales se ha hecho mucho más agresiva. Pero lo importante es lo que dices. A lo mejor tú nos mencionaste y me llamó la atención. Yo no soy política, no me gusta la política. Pero también es tu tarea alzar la voz, y qué bueno que has participado en estas marchas, pues defendiendo las cosas en las que crees y pues como tú dices, tu público, la gente con la que convives a diario, pues es importante esta tarea de todos, ¿no? Es que yo creo que como figuras públicas, cuando tienes la oportunidad de estar a cuadro en una pantalla y si puedes hacer algo por los tuyos, yo no sé qué tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre he atendido ese llamado a hacer las marchas. Por ejemplo, Chicago es la primer ciudad que no permite que Donald Trump haga una conferencia. No sé si la recuerdan, porque fue algo muy, muy, muy sonado. Pues ahí estaba yo afuera. Claro, era la única mexicana. Acá nada más me faltaba mi el bigote y el sombrero. Entonces, yo creo que Chicago ha dado mucho ejemplo porque de eso, porque además Chicago es una ciudad santuario que apoya a los indocumentados y que los respalda. Sin embargo, pues obviamente con la entrada de este presidente, pues se han dado muchas como que han tratado de romper todas esos apoyos, ¿no? Para la gente. Y es triste, porque la verdad es que vivir allá me ha dado la oportunidad de ver cómo la gente trabaja, porque sinceramente los mexicanos somos muy cañones, mal somos trabajo. Chingones, dilo. Dilo con todas las letras, chingados. La verdad es que somos como la mano de obra de uso rudo, verdaderamente. Sí. Porque muy difícilmente van a ver a una persona de la comunidad negra trabajando en la construcción o trabajando en la cosecha. Entonces, la verdad es que toda la mano de obra importante de Estados Unidos la hacen los hispanos completamente. Como decía tu tío Fox, ¿no? Hacemos el trabajo que ni los negros quieren hacer. Que fíjate que mi marido siempre ha dicho que le dio tanta pena que Fox se retractara de lo que dijo, porque era una realidad. Sí. Entonces, además, no está mal dicho, es una comunidad negra, ¿no? Sí, entonces, sí. Y también es eso, o sea, la verdad es que nosotros, y hablo nosotros porque, bueno, yo también soy una inmigrante que se fue a buscar oportunidades a Estados Unidos, como lo decían hace ratito. Lo estamos contando ahorita, ¿no? Exacto, entonces, y no porque no me hayan pasado cosas importantes en México, sino que, bueno, me salió una oportunidad con una disquera internacional, bueno, mundial, entonces dije, pues de aquí soy, ¿verdad? Entonces, es buscar más. La gente a veces piensa como, no, me voy a Estados Unidos y ya voy a traer mi camionetón y voy a traer dólares. Y la vida en Estados Unidos es bien, bien dura. Es muy cara. Por ejemplo, la verdad es que si quieres vivir bien o por lo menos quieres rentar un lugar, la verdad es que la gente se tiene que trabajar durísimo. La gente, tanto mexicana como los centroamericanos que van y trabajan en Estados Unidos, la verdad es que mis respetos, porque a veces tienen que tener de 2 a 3 empleos para poder pues sobrevivir, porque es muy caro, sobre todo cuando te llega el cheque bajo una nómina, que tienes que pagar prácticamente el 40% de todos tus ingresos. Híjole, es bien fuerte, ¿no? Pues es bien duro. Muy triste. Revolviéndolo de todo, porque esta pregunta la traigo yo, Diana, de ayer. No me dejó dormir la chingada pregunta en la noche. ¿Por qué reina el pasito duranguense si ni de Durango eres, pues? Oye, pero vos por lo menos soy escorpiana. por ahí va. Pero por ahí va la cosa. Esa es como mi conexión con el duranguense. No, mira. Después de grabar varios discos, hago un disco a los 8 años, cuando yo vivía aquí en La Paz, y lo hice en Guadalajara, fue mi primer disco. Después hago 2 discos más en el estado de Sinaloa, y luego me voy a la Ciudad de México. Prácticamente llegando a la Ciudad de México, a los días conseguí entrar a una disquera muy importante.
y grabo mis primeros tres discos a nivel nacional, ¿no? Porque todo era como a nivel regional, o sea, a nivel local, luego me voy a Sinaloa y luego hago estos tres discos con esta compañía que es televisión y disquera al mismo tiempo. Y entonces hice tres discos que me fueron muy bien. O sea, recorrí toda la República, hice promoción, hice eventos, estuve feliz de la vida. Pero realmente el éxito me llega con el Pasito Duranguense, porque cuando yo estaba en la Ciudad de México, después de estar en esta compañía, que es con la primera que firmo cuando llego a la Ciudad de México, viene la oportunidad de entrar a Sony, que ya pues ya eran como palabras mayores, que la otra no era para nada mala, para el contrario, fue mi primer escalón importante, que fue Azteca, pero fue como, estaba muy limitada. No te puede tocar esta radio porque eres de Azteca. No te puede salir en este programa porque eres de Azteca. No, aunque realmente no era un talento de la televisora, era un talento de la disquera. Lamentablemente se te cerraban muchas puertas. Cuando llega la oportunidad de Sony, como que se abrió una puerta y entonces viene Querida Socia, que es un tema que me da a conocer en la República Mexicana, que fue un tema que estuvo 20 semanas en los primeros 10 lugares de popularidad a nivel nacional. Fue muy, muy fuerte ese tema. Yo con 19 años, 20 años cantando Querida Socia, pero ahorita ya las chavitas también pasan. Ya no es exclusivo. 19, 20 años, hay tres chamaquitas. Ya, el amor no es exclusivo de ningún edad. No. Entonces, la verdad es que mucha gente se empezó a identificar con ese tema. El productor de ese disco, inclusive no la quería incluir en el disco porque me decía, Diana, la radio no te va a querer tocar. Eres una chava como joven para un tema como tan maduro. Y yo le decía, es que no pasa nada. O sea, yo creo que no hay exclusividad en ese tipo de temas con la edad. Le dije, cualquier mujer puede estar en esa situación, que es un tema obviamente pues de un hombre con dos mujeres. Entonces total que finalmente la disquera aprueba que yo grabe el tema en contra del productor y fue el éxito de ese disco. Sí, sí, sí. Inclusive el disco se llamaba De Chayito Valdés a Diana Reyes, porque era un homenaje a Chayito Valdés, y entonces pues yo peleé para que entrara ese tema que era inédito. Y entonces cuando me pasan a Sony, porque fue un convenio, sacan todo ese disco del mercado, ese disco era Café, y de repente sacan el disco de Sony con que era el mismo disco, pero ahora le cambian de color y el disco se llama La Socia completamente. Hola. Entonces dije, estas tienen más ojo, ¿no? Vamos más como por el mismo camino, ¿no? Entonces sacan ese disco, sacamos otro disco que también fue muy bien, se llama La Reina, ese disco, y viene ahí la contestación que se llama La Taza de Café. Todo iba caminando muy bien, pero de repente sale la primera generación de la Academia. Y como que todos los artistas que estábamos ahí, como que se olvidaron de nosotros, como que ya no existíamos, ¿no? Entonces la Academia viene a ser como un boom, la primera generación, o sea, rompió esquemas, o sea, rompió ratings con todas las televisoras, o sea, sinceramente, la disquera se puso en primer lugar con ese proyecto. Y entonces, como ya no me pelaban, y dije, como no, pues voy a tener que buscar por otro lado, dije, porque aquí se me va a pasar el tiempo, ¿no? Y entonces, así sin buscarlo, me llega una oferta de Universal, que es, pues, obviamente es la disquera más importante a nivel mundial. Y entonces dije, no, de aquí soy. Dije, vámonos. Claro, esta la tomo porque la tomo. Perdón. Y entonces es cuando me dicen, oye, queremos hacerte una entrevista, queremos que vueles a Houston para conocerte y tal. Y entonces ya me voy, todavía sin tener una carta de retiro de Azteca, porque yo estaba con Sony, pero mi dueño era Azteca. Okay. Entonces, cuando ya me voy para Houston, me dicen, oye, Diana, es que vemos que pues tu carrera está parada, no estás haciendo nada. Y yo, es correcto. Entonces me dijeron, Yair, ¿no? Pues te queremos. Oye, pues te queremos ofrecer que te vengas con nosotros y tal. Y yo, no, pues me parece bien la idea. Entonces regreso a México, pido mi carta de retiro en Azteca y no me la querían dar. No, es que tenemos planes para ti. Y yo, sí, pero yo también tengo otros planes, o sea. Y yo, no, pues miren, sigan con su proyecto, la Academia está increíble, pero déjenme volar. Di mil excusas. Oye, pero ¿ya tienes una propuesta? No. Sí. No, o sea, no, dije, ya voy a entrar a Azteca. Así como puertas. Me vendieron a Sony, dije, así me van a vender a Universal. No, dije,
no, no, pero es que quiero ir a buscar, pero quiero sentirme libre para ir a buscar, o sea, quiero terminar este matrimonio para buscar otro compromiso, ¿no? Entonces, total que pasaron como 6 meses, logro que me den mi carta de retiro, y entonces vuelvo a ir a Houston ya con mi carta de retiro en mano, y dije, ya, no me regreso para acá por nada del mundo, ¿no? Entonces voy a Houston, obviamente no sabía yo cuál era el plan, y me dicen, oye, Diana, es que queremos que entres a un movimiento que está de moda en Estados Unidos, es un boom, todo mundo está bailando pasito duranguense y no hay una solista femenina duranguense. Entonces yo dije, no, pues yo, de ahí, vámonos. Ustedes, ya lo conocí, ¿cómo se da? No, no. Cuando lo viste fue un pedo. Bueno, yo recuerdo que hace muchos años yo escuchaba mucho a Montes de Durango. Entonces yo en mi cabeza dije, ah, bueno, pasito duranguense es Montes de Durango. Y de repente me enseñan un proyecto que tiene la disquera. Unas botas de este pelo así. Que no les voy a decir qué agrupación era porque son mis amigos. Entonces, los escuché y dije, ay, en la madre, ¿qué es esto? Dije, no, no, espérate. Dije, es que era como canciones en turbo, el baile era espantoso. Todo, todo. Dije, no, es que no puede ser. Dije, y yo ya había dicho que sí, prácticamente. Entonces dije, a ver, bueno, el que no arriesga no gana. Tampoco puedo estar siempre en mi zona de confort. A mí me encanta la bohemia, me encanta, pues, la borracherita cuando uno canta, sí, y sí, todo. Sí. Y estaba acostumbrada yo a cantarle a las mujeres despechadas, adoloridas, todo ese tipo de cosas. Y de repente dije, vengo con esto. Y dije, no, así en turbo. ¿Cómo es el baile? Y dije, a ver, Lalo, ¿cómo es el baile? No, 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 movía los bracitos así. Oye, pero fue un super éxito. Sí, ¿no? Sí, 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 no había, sí, otra cosa de mierda. No, no, no. Yo nunca moví los bracitos. No, sí. Pero es que aparte, todos los grupos tenían como que un bailarín. Ahí aparte, sí, dice, sí, es el Charmín, güey. Cada vez es el baile del pinche Santa Claus que ponían en el sueño, güey. Así es el pasito duranguense. Oye, pues es que realmente el que inventó el pasito duranguense es el doctor Simi. Por favor. Nada más que no movía los piecitos, pero es muy parecido. Entonces, total que cuando ya empezamos a aterrizar esto, me dice nada más que te tienes que ir unos 3 meses a Chicago. Yo nunca había ido a Chicago y luego estoy tan acostumbrada al calorcito, ¿verdad? Sí. De aquí de La Paz. Y entonces me dicen, te tienes que ir a Chicago pues para que te empapes bien del sonido, para que veas cómo bailan y tal. Y así sucedió. Entonces me voy a Chicago y ahí, de ahí me entro a grabar mi primer disco. Sinceramente, la verdad es que quedó muy, muy malo el disco. O sea, yo que venía de experiencias con buenos productores, con buenos fotógrafos, con buenos maquillistas, como, y de repente llego aquí y la austeridad total, ¿no? O sea, digo, poco, pensando que iba a ser al revés, completamente. Era como maquila, Universal, ¿no? Y dije, no, espérate, mijito. O sea, dije, de aquí mi estrella en Las Vegas y el juego. Y resulta que cuando todo anduve batallando para conseguir fotógrafo, maquillista. Yo la verdad es que venía con una buena, había trabajado con buenos equipos y ya me había acostumbrado a lo bueno, la verdad. Y entonces ahí empezar de cero, yo, si me maquillo yo, me maquilla alguien, o cómo le vamos a hacer la ropa. Uh-huh. Todo empecé como desde cero nuevamente. Y entonces cuando teníamos el disco dije, híjole, chino, o sea, para esto me vine. O sea, la verdad es que el disco está muy malo. No me gustó. Y entonces, cuando ya lo escucha como toda la disquera, me dicen como, el disco no sirve. Y dije, yes. O sea, dije, claro, el disco definitivamente no iba a pasar lo que la gente quería que sucediera, porque el disco tenía muy mala calidad. Las canciones, o sea, mal, mal, mal. Entonces me dijeron, Diana, tenemos la única opción es que te vayas a Monterrey. Entonces soy la primera artista duranguense que hace su disco en Monterrey, porque todos los duranguenses grababan en Chicago. Sí, sí, sí. Todos. Era como el tequila. O sea, si no sale de Tequila, Jalisco, no es tequila. Okay, si no sale de Chicago, no es duranguense, ¿no? Porque ni siquiera es un movimiento que nació en Durango. O sea, es un movimiento que nace en Chicago. Entonces, cuando me dicen, te vamos a mandar a Monterrey, escoge las 5 canciones de todo lo que grabaste, que eran 12 canciones, escoge 5 y las vas a ir a grabar a Monterrey. Ok, ahí voy para Monterrey, todo esto se retrasa no sé cuántos meses,
Y entonces vengo y grabo, y mi primer sencillo es Rosas, de La Oreja de Van Gogh. Muy bueno. Porque una de las cosas que identifica al duranguense eran los covers. Uh-huh. Yo toda la vida había estado acostumbrada a grabar más inédito que cover. Pero bueno, me toca entrar, pues, obviamente, de lleno a esto. Y pasó algo mágico. Pasó algo que la misma disquera... O sea, nos fuimos de promoción, no teníamos póster, no teníamos discos, no teníamos... Bueno, no tenía ni presupuesto para manejar mi carrera. Porque fue como... ¿Qué pasó? O sea, se nos salió las manos y fue un boom impresionante. Después, cuando ya vimos todo el disco que estaba revuelto con 5 canciones muy bien hechas y con 6 canciones bien jodidas, que me da pena oírlas, pero hay... Ahorita lo vamos a tocar, Hay un tema que se llama Corazón Mágico, ese disco. Pues vamos a poner y me lo han acompañado, buenísimo. Y me lo han acompañado músicos y me dicen, Diana, ¿la tocamos bien o la tocamos como la... como está? Entonces, sí, es una realidad. El disco estaba muy mal hecho y entonces sale El Sol No Regresa. Perdón, sale Rosas. Y entonces de repente la disquera dice, no, espérate, es una joyita. Ahora sí le vamos a meter toda la galleta y vamos a hacerle un buen disco. Y yo decía, espérese, es que hay 2-3 temas en este mismo disco que están, que están muy padres, ¿no? O sea, estaba La Pareja Ideal de Marisela, uh-huh. Estaba Basta Ya de Olga Tañón, que estaban muy buenas. Pero la disquera dijo, no, te vamos a mandar otra vez a Monterrey y ya haces un disco completo, ya bien hecho. Entonces, mientras en el Inter sacan Basta Ya como para que no se quedara como un espacio ahí, uh-huh, en silencio. Y entonces viene El Sol No Regresa. Y es una realidad. Natalia Jiménez me lo dijo. Yo no puedo creer que mi canción sea más conocida contigo en Estados Unidos que conmigo. Porque en Estados Unidos hay muchas más estaciones de radio, uh-huh, regional mexicano que de pop. Sí, sí, sí. Entonces, claro. El Sol No Regresa. O sea, iba yo a eventos y la gente me decía, ¡ay, acabo de escuchar tu canción con unos que te la piratearon! Sí, pues yo decía, ¡Malditos! Esos españoles ya vinieron a robar a México otra vez. ¡Tenuras! ¿No? O sea, que la piratea yo, pero bueno. Entonces, imagínense el tamaño de las cosas que pasaron, sí, con esas canciones. Entonces sale El Sol No Regresa, luego sale Cuando Baja la Marea y empieza. Bueno. Y entonces viene el Pasito Duranguense, y con el Pasito Duranguense vienen los premios grandes, vienen los discos. Por ejemplo, mi marido siempre me regaña porque le digo, no, es que recibí mi primer disco de oro. Y me dice, ¿por qué dices disco de oro? Diana, tienes discos multiplatino, tienes... Sí. O sea, por ejemplo, un día estaba hablando de mi primer disco de oro. Y yo, no, creo que de 100,000 copias. Y mi marido, que está en todo, me dice, Diana, come on. O sea, es de 500,000 copias, que eso ya no existe. Agarra el rollo, o sea, eso ya no existe. Sí, o sea, siempre me está coachando porque todo se me olvida. Ah, nosotros ya no está coachando. Entonces, la verdad es que mi carrera despunta con el Pasito Duranguense. Después, además de que me enamoré del concepto, porque yo hice mi propio pasito, jamás bailé el original. Sí. Nunca, no, por favor. Nunca. Yo saqué mi propio pasito. Yo saqué mi propio vestuario porque las chavas acostumbraban a comprar unos pantalones de hombre y los ajustaban a ellas. Y yo dije, ¿va qué tanto pinche pedo? No, chingense ya, ay, o sea, porque era las primeras fotos me las hice yo con esos pantalones. Esa era una marca específica y eran de hombres, pero el pantalón no tenía formas, eran súper cuadrados, se les hacía como bien ancho acá atrás y yo decía, ¿qué necesidad? Pónganse pantalones de mujer, ¿no? 501 acá. Sí, o sea, una cosa así. Entonces empiezo yo con los jeans y las chavas usaban esos pantalones que era de una tela en específico, que no recuerdo cómo se llama. Y entonces cuando empiezo yo a usar los jeans ajustados y las camisas amarradas, todas las chavas empezaron a ir hacia los bailes. Entonces yo me sentí muy contenta porque dije, mira, o sea, puse un precedente de algo. Claro. Las niñas, para esto mi primer disco sale y traía una camisa amarrada y de repente al diseñador del disco dijo, está como muy pelona la panza de Diana, pues le voy a poner un alacrán, ¿no? Ah, bueno. Entonces, viene y me pone como un tatú a un lado del ombligo. Y fue un problema terrible.
Fue como las dos partes, porque el inicio fue un problema, porque yo llegaba y me decían, no, tú no eres Diana Reyes, no, traes el alacrán. Y yo, y la verdad es que... por favor, que te lo hayas tenido que tatuar. Es que me lo tuve que tatuar. No es cierto. Sí, sí, sí. No. ¡Qué bueno es tú! A ver si, hasta por acá. ¡Ah! ¡Ahí está! Ya está gris. Ya está gris. O sea, es que estuvo, estuvo, es el mejor Photoshop de la historia. No, es que ustedes no. No lo captó, es chingada. Viví tantas cosas tan increíbles, perdón, Piri. No. Viví tantas cosas tan increíbles porque mi marido me dijo, ¿qué vas a hacer? Porque un músico me lo pintaba. Entonces, pero con el sudor se borraba, o sea, se desvanecía, era un relajo. Y entonces un día me dijo mi marido, ¿qué quieres hacer? Le dije, es que no me quiero tatuar. Le dije, no, nunca ha sido de nunca ni he dicho, ay, quiero un día un tatuaje. Sí. Y menos obligada, porque no era. Y aparte un alacrán. No era algo planeado, ¿no? Eso es lo que iba a decir. O sea, habla de como un profesionalismo tan pasado de lanza, de que porque mis fans, o sea, la gente que me sigue, lo está viendo, sí. Entonces tienes que... Sí, tú tienes que hacer. Entonces dices, ¡ah, cabrón! Chingón. O sea, no, chingón. Las historias de éxito y el sacrificio, sí, ¿no? No, es que... mi marido, que ya empezó a trabajar conmigo en ese momento, es tatuador también. Si no, casi. Me dice, si no quieres hacerte un tatuaje, yo te voy a mandar a hacer un sticker a Canadá, a un lugar. Y le dije, no, pero es que una calcomanía me va a pasar lo mismo. No, no te va a pasar. Y entonces me manda a hacer los stickers. Entonces la gente me decía, ese no, es. No, espérate. Me decían, ay, está bien lindo el tatuaje, pero a veces como que lo veo más arriba. Claro, ¿no? Oye, oye, qué fijado. Me voy a poner borracha porque me lo voy a poner con la boca para abajo. Y era con la boquita para arriba. Entonces, mira, fue mucho estrés. Un día estaba en un baile y las chavas me decían, quiero una foto para mi marido de tu alacrán. Y me ponían la cámara así enfrente de la panza para tomarme el alacrán. Y entonces de repente un día me dice la chava, no te veo el alacrán completo, ¿te puedes subir la blusa? Y entonces, como que mi instinto, ¿no? Me volteé y volteé la blusa y estaba a la mitad. Ya la mitad ya no estaba. Ay, mira el alacrán. Y dije, no, no puede ser esto para esto. Voy a un programa de televisión en Miami y entonces olvidé los stickers en el hotel el fin de semana y entonces llego el lunes a Miami a hacer este programa y entonces no encuentro los stickers y yo estaba atacada, aterrada, dije, no, es que no puede ser esto, o sea, ya es como mucho estrés este maldito animal, ¿no? Y entonces... Así me dicen mis papás. Pero mira, ahí viene. No, y total que me dijo mi suegra, que era mi manager en ese momento, me dijo, no te estreses. Me dijo, es una entrevista donde vas a ir con ropa normal y tal. Y de repente llego a la entrevista y me dice la chava, la conductora, oye, me dice, ¿sabes de qué se trata el tema? No, no di ni idea. Me dice, ah, es que vamos a tener una clase de belly dancing. Ay, no, me quise morir, porque era una falda a la cadera, era como un bra nada más, un top, y no, ya estaba, yo quería llorar, ¿no? Entonces le dije, es que, Luisa, le dije, no puedo salir sin el alacrán, o sea, le dije, la gente me va a tachar de mentirosa, porque la gente me ubicaba, o sea, tú les decías Diana Reyes, pero si les decías la cantante del alacrán, todo el mundo sabía quién era yo, entonces... Para esto mi suegra en algún viaje les había dado a todas las personas que trabajaban en la disquera. Entonces habla Universal, no, sí tenemos, y ahí me lo llevan y me lo pegué y le dije, ya no más. Llegando a Chicago me hago el tatuaje. Cero de estrés. Hecho, había un lugar muy famoso ahí en Miami que sale luego ahí en documentales y tal. Y entonces me dijo mi marido, te voy a buscar cita para que te lo hagan en ese lugar que es bien famoso y que todo el mundo conoce. Llegamos la cámara y resulta que fui, pero no hubo manera de hacer cita porque estaba el lugar lleno. Y entonces me lleva a otro lugar en Chicago, igual así de famoso. Y ahí total que me hicieron el alacrán y tal, le dije, ya, chingaste. Ya con ahora fíjate, va a vivir con el alacrán todo el marido, pues. Toda la vida, ¿ya? Oye, y lo bueno es que donde se hubiera equivocado el lado, ¿no? Sí, también. No, eso ya no podía ser porque la gente, de verdad que la gente es bien observadora y en todo se fija y todo te critica. Sí, ¿no? Y era como dices, el look completo, vas a ver a tu artista y pues querías el pantalón, la camisa, el tatuaje. Pero no, que, o sea, eso no que te digan así, ay, está más arriba, o y el alacrán que uno, o sea,
Qué curioso, los fans, o sea, la fanaticada. No, y de seguro hubo muchas fans que se tatuaron el chingado alacrán, ¿no? Sí, seguramente. O sea, hay mujeres que o se lo han hecho aquí en la panza, o de repente hay unas que me dicen, es que yo ya no tengo la panza igual, pero cuando tenía la panza sí, me decían, es que como no tengo la panza, ¿cómo tú me lo hiciste? No, lo puse acá. Pero yo les puedo mostrar varias fotos ahí de varios fans que se han hecho el alacrán. Qué chingón. Oye, Dianita, se nos va el tiempo. Que siempre pasa lo mismo. Vamos a tener que hacerlo de dos horas, pero sí. No lo podemos ir sin... No sé cómo andes ahí. A ver, Jorgito, si nos da chance, porque pues... Que cantar ahí algo. A capelita. Ah, claro que sí. A ver, échate algo ahí para... Ya enseñó el alacrán, pero para que vean que también... Oye, Chelo, pero tú tienes que bailar si es Durango. ¡No, ya te dije! Pero no, él no, porque se va a parecer al doctor Simi. Si quieres que cante duranguense, tienes que bailar. Pero el de los pasos aquí. No, cántate esto, lo nuevo que trae ahí Diana Reyes, ¿no? Ah, bueno, por cierto, déjenme les comento que ahorita... Aprovechando pues esta situación que estamos viviendo tan complicada, que no podemos estar parados en pausa porque dicen que cabrón que se duerme y se lo lleva la corriente. Sí. Entonces la verdad es que hemos estado trabajando con muchas cosas y nos encontramos que teníamos ahí un archivo con bastantes canciones duranguenses que nunca salieron al público. Entonces ahorita estamos aprovechando y estamos sacando un tema cada 3 semanas en versión duranguense. Bueno, mis fans que me siguen por el duranguense están felices porque pues me están escuchando nuevamente cantar. Dámelas ahí las plataformas para ver dónde lo podemos encontrar. Sí. Claro que sí, mi canal de YouTube es Diana Reyes. Y, por ejemplo, pueden entrar a mi página, que es dianareyes.com. Ahí encuentran todas las ligas para encontrarme en Instagram, en Snapchat. Spotify, en Spotify también, como Diana Reyes. En todas las plataformas digitales, estoy como Diana Reyes. Y ahí está mi música, la nueva, la pasadita y todo lo que estamos haciendo. ¿Y conciertos virtuales Diana no está haciendo ahorita? Hicimos uno, fíjate, okay. Me invitaron para el Ayuntamiento de Tijuana para hacer un concierto que estuvo muy, muy lindo. Lo hicimos en la bodega del cover, ¿verdad? Ahí que ellos fueron los productores de este video. Estuvimos ahí en un concierto que nos invitaron muy padres. Después hicimos otro para el Día del Padre, hicimos otro para la comunidad LGBT y hemos estado ahí trabajando. La verdad es que lo más cuidadosos que hemos podido. Normalmente me gustan mucho músicos y hemos estado trabajando nada más con 4 músicos para tener la menos personas posibles. Obviamente con unos grandes músicos de aquí en La Paz, que son tremendos músicos, y hemos estado trabajando muy padre. Y pues estamos sacando videos, estamos sacando temas, y pues bueno, también le estamos dando tiempo a que pues así estamos desde que comenzó esto. A que pase un poquito. Pero lo importante es eso, ¿no? Que te sigues moviendo. Mantener, o sea, que estás activa en el medio y pues que la gente, tus fans, que te siguen escuchando. Y eso que comentabas hace rato, que no les das tanta pausa. Entonces la gente está nutriéndose de tu trabajo. Así es, no, pues estamos trabajando. El último sencillo que sacamos a radio fue Fuiste Tú, que fue un dueto con Montes de Durango, que dije, no, pues ahora sí me tocó con él, porque realmente ellos son los pioneros de la música duranguense, y entonces pues me tocaba hacer un dueto con ellos. Un saludo a los Montes de Durango. Y que nos están viendo. Muy bien, y ellos son de Durango y ni tienen un alacrán como el mío. Pero sí, y ahorita pues estamos preparando muchas cosas. Sacamos un dueto con Techi y su grupo Aroma. Estamos ahorita también preparando un nuevo dueto con la Sonora Tropicana. Estamos ahí. Estamos bien activos. Estamos haciendo mil cosas y pues nada. ¿Quieren escuchar? Una canción duranguense, pero de las nuevas. No, que se aviente ahí. No, de las duranguenses no me las sé. De la que tú quieras, pero te estamos esperando que bailes, güey. Así que amarre o más o menos. La que tú gustes, la que tú quieras que duela. O de esas que llegadoras. De esas que tengamos que pedir otra botella. Ok, eso dice así. Estoy tocando a tu puerta porque vengo a reclamarte. Ya hay muchos que me dijeron que te paseas con tu amante, pero que eres mala amiga. Mala amiga resultaste. Antes de achacarme algo, mira quién es el culpable. Yo traté de confesarte y no quisiste aceptarlo. Tu marido es ojo alegre y pues no pude evitarlo.
hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas, hay que dejarlo las dos, para que el cabrón lo sienta, no hay que pelearnos nosotras, busquémonos quien nos consienta. ¡Ya la red! ¡En la carreta, papá! Este tema se llama Ajustando Cuentas, un tema que escribí hace ya algunos años, lo hice dueto con Jenny Rivera, en paz descanse, y tiene casi más de 70 millones de views en YouTube. Muy así que chingón. Por favor, síganlo viendo, Máxima mañana va a estar en 90 con esa audiencia. Después de estar en la carreta, sí, claro. Todos mis videos en YouTube, porque la verdad es que sí tenemos invadido ahorita YouTube con todos mis videos, así que los invito a que me visiten en todas mis redes sociales, claro, muchachos. Que sí. Y de verdad, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto. Un honor tenerte con volver nosotros. A sentir así como gente real. Lo que comentabas, máxima exponente musical de Baja. La máxima exponente y de Baja. Y más que es paseño. Orgullo, sí, sí. Orgullo paseño. Y próximamente productor de lujo en la carreta de Baja. Oye, tan paseña que nací en el seguro del malecón. Ahí está. Sí, no me digas que comiste también ciruelas del mogote. Por supuesto que no, sí. Por razón. Ya no vas a salir de la paz entonces. Bueno, aunque mi marido ya le cambió el seguro del malecón por la fábrica de las princesas. Y a él sí ya lo llevaste a comer ciruelas para que se quede. No te digo que si yo me voy, él se queda. Se queda. O sea, imagínate. No se ha comido entonces. Ya lo comenzó en las almejitas y todo. Él dice que todo. Que hemos ido a todos lados. Y dice que el mejor lugar para comer mariscos es, sin duda, La Paz. Ya está. Ahí está. Muchas gracias. Sí, ¿quién está en el próximo programa, mi querido Pilucho? ¿Cómo se llama la doctora? La doctora, mi amiga Alicia Tequida, que Alicia cirujana. Cirujana plástico. Para que nos corte el cabello. Que nos haga una vamos a ver. Le vamos a prestar un plumón a ver cómo nos deja aquí de que te falta esto y esto. Y esto. Va a aparecer tarea del Piri, no puro rojo. Oye, ¿y ese tatuaje del Piri o qué? No, pero sí. A unos nos quita y a otros nos quita. ¿Puedo venir yo también la próxima? Claro que sí. Yanita, muchísimas gracias por venir. Muchachos, muchas gracias. Nos esperamos verte pronto también en próximas temporadas, ¿eh? Si Dios quiere, yo feliz de acompañarlos. Muchas gracias. Un beso a todo el público que los mira a través de las redes sociales. Señores, gracias. Buenas noches.